Esta es la primera, perfecto. Y esta es la segunda. No, no, este es el Salmo. O bien, uno, pues son dos. No, lee la primera y lee esta también. O la hermana lee la primera. No, 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 y yo no, leo la segunda. ¿Vos lees esta? Sí. Y este es el Salmo. Esta, uno de las dos puede leer. Ah, está. Está, pará, vamos a poner dos. Sí, te vemos que es listo. Está bien. Y a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa.
por tu gran virtud, fuiste digno, cruz todo de la luz. La misa de hoy la misa de hoy la ofrecemos en honor de la Virgen de Luján, también muy especialmente de San José, en acción de gracias de parte de Laura, por el viaje de Damián, por las personas sin trabajo, por una intención particular a San Expedito y a San Antonio de Padua, por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y de los integrantes de la familia de pie, por Ariel, por una intención también a San José, por la salud de Bubi y Delia, Brunilda y su esposo, Angélica, Alexis Villarreal, David, Irma, por el eterno descanso de Raúl, Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa, Marta, Eco, Eric, Félix, Rafael, Juan, Juana, Marcelo, Belén, Josefina. También por una intención particular a la Virgen de Luján y a San José. Por el eterno descanso de Santiago Sediari. Y por la Sociedad de Vida Apostólica Donum Dei. También por el eterno descanso del Padre Marcelo y su pronta elevación al honor de los altares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, Creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora. Concédenos, por la protección y el ejemplo de San José Obrero, realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Génesis. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó imagen de Dios, lo creó varón y mujer, y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron, terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido.
Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Antes que fueran engendrados las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles, vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que tu obra se manifieste a tus servidores, y que tu esplendor esté sobre tus hijos. El Señor haga prosperar la obra de nuestras manos. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos hoy esta hermosísima fiesta, esta memoria en realidad, en honor del Padre adoptivo de Jesús, el hombre justo, el modelo de esposo, de padre, de hombre comprometido con la vida prácticamente, ¿eh? Porque él fue verdaderamente un hombre completo, un hombre que ganó el corazón de su esposa, de María, que pudo ganar el respeto y el cariño de su hijo, que no era ni más ni menos que el mismo Dios. Y sobre todo que dignamente, y esto también es muy importante en estos tiempos, logró el sustento de su familia con esfuerzo, con sacrificio, con esta honestidad, con lo propio de una persona de bien. Por eso lo ponemos también como modelo y prototipo de toda persona que trabaja, de todo el que dignamente gana el pedazo de pan para llevarlo a su mesa. Como también el libro del Génesis manifiesta,
esta realidad de que Dios hace todas las cosas y en el último día, el séptimo día, descansa. Descansa, no porque se canse, sino para marcar, para enseñarnos a nosotros que también el descanso es necesario y ese descanso, en el descanso también dedicar un momento a Dios. Por eso la misa del domingo tiene el sentido de 6 días trabajar y uno dedicarlo al Señor. Y la Iglesia dice, ese día dedicado al Señor, una hora la dedicamos al culto, la dedicamos a la celebración eucarística. Por eso la misa del domingo no es que voy cuando lo siento, cuando tengo que ir, sino ese día semanal lo dedico a Dios para ir a darle gracias de todo lo que recibo en la semana, y seguramente es mucho, muchísimo tenemos para agradecer. Y es de bien nacido ser agradecido, y también para dedicarlo a la familia, los que están llamados a la vocación de la vida familiar. Ese día se dedica un día. Los revolucionarios franceses quisieron cambiar este esquema, poner una semana de 10 días, y no pudieron porque la estructura humana, el hombre, los ciudadanos no lo soportaron. Tuvieron que volver a 6 días y uno, a los 7 días semanales. Ni qué decir cómo se reflexiona sobre la dignidad del trabajo. El trabajo no es un castigo, no es una desgracia que nos toca. A veces parece que lo ideal es poder zafar, poder estar todo el día panza arriba sin dedicarnos a nada y tratar de vivir de los demás. Parece que ese es el vivo. Por eso fíjense a veces que se propone como a veces, ¿no? Digo, en el ideario popular que está muy viciado. Este le va bien, roba, pero le va bien. Este vende drogas. Este se dedica a la política, tal vez, como un modo de beneficiarse. Este, y en realidad es una denigración de la propia persona. Cuando uno tiene un verdadero amor propio, el pan, digo el pan como de todo lo material, que uno se ha ganado dignamente, eso tiene sentido. Qué triste una conciencia que está totalmente cauterizada y no grita, no llama la atención ante las cosas que vienen de la injusticia, de la coima, del arreglo, de la estafa, del vividor, del que se aprovecha de la condición del que no se puede defender. Y en eso es tan grave el empleado que no cumple con la obligación de su trabajo, con su tiempo y demás, como el que lo emplea, que lo explota. Las dos cosas. La palabra de Dios es muy exacta. La dignidad del trabajo y la dignidad de comer, por decir así, de usar de las cosas que dignamente nosotros hemos recibido. Por eso también a veces hasta pensar en la herencia para nuestros hijos. A veces uno piensa que hay que dejarles todo arreglado. A veces hay que darles la herramienta. Porque si por ahí en vez de darles la caña les dejamos el pescado, una vez que se comieron el pescado no van a saber volver a pescar. Que verdaderamente nosotros estemos comprometidos con lo que nos toca hacer. Que los que han trabajado dignamente y han contribuido para sostener y para hacer crecer este país también sean reconocidos. En eso las personas que ya están en la situación de retiro, de jubilación, que puedan tener lo digno para una vida digna, una vida donde ya el cuerpo no tiene fuerzas para seguir procurándose lo que se necesita. Y las fuerzas se utilizaron en un momento para ayudar a otros que estaban empezando o a otros que también ya estaban terminando su vida.
el respeto, y esto a las autoridades, a los que tienen que aportar, la conciencia, porque eso es justicia social también. ¿Eh? Justicia social es, yo pongo mi aporte para que el que ya trabajó tenga lo digno y que el que administra no lo robe, no lo robe, no le roben a los jubilados. Siempre ha sido una caja, la de los jubilados, que siempre fue estafada, ¿verdad?, en todos los gobiernos. Total, los jubilados, cuanto mucho hacen una marcha, ¿quién los escucha? Pero esa es la deshonra de un país cuando no se ocupa de las personas que han trabajado y que necesitan lo digno. Y los que tenemos trabajo, que lo cuidemos, que lo agradezcamos, que lo dignifiquemos con la responsabilidad en lo que tenemos que hacer. Que San José, el modelo silencioso, pero ejemplar, a nosotros cada día también nos ayude a ir siendo fieles a lo que tenemos que hacer en el momento. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Nos ponemos de pie. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que presentamos en esta conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu Hijo único concebido por obra del Espíritu Santo, que es Jesucristo nuestro Señor, a quien alaban los cielos y la tierra a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del
del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, San José, su esposo, los apóstoles, en especial San Judas Tadeo y San Bernabé, los mártires, San Expedito y San Héctor Valdivielso, y de todos los santos, el Santo Cura Brochero, San Artemide Sati, Santa Mamá Antula, San Antonio de Padua, San Juan Bosco, San Benito, el Beato Fray Mamerto Esquiú, la Beata Laura Vicuña, el Beato Seferino Namuncurá, el Beato Cardenal Pironio. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Con derrore Dios que quitas en pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas en pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como en Nazaret fue ejemplo de familia, el niño Jesús, María y José crecían unidos en el amor al Padre, respetando y cumpliendo la ley del Señor. Jesús quiso nacer dentro de una familia, la santificó cuando en ella nació, nos dejó un modelo para que lo abracemos, para vivir la verdad según el plan de Dios.
como en Nazaret fue ejemplo de familia el niño Jesús, María y José. Las dificultades no los desanimaron, su fe siempre estuvo en la grandeza del Señor. Dios quiere familias que sigan su ejemplo, que marido y mujer se amen con el corazón, y también los hijos respeten a sus padres, como lo hacía en pequeño Israel. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como estamos en estos días previos a la fiesta de la Virgen de Luján, estamos haciéndole la novena a ella. Muy especialmente en este día vamos a poner a todas las personas, a todos los trabajadores, a todos los que tienen un trabajo, también a los que los buscan y tienen cerradas las puertas, verdaderamente, para que puedan encontrar un empleo digno y estable. Muy especialmente también vamos a poner bajo el cuidado de la Virgen de Luján y de San José a todos los que a lo largo de todos los años que lleva la Virgen en medio de nosotros, la Virgen de Luján, que va a cumplir 400 años ahora en el año 2030, han estado al servicio de la Virgen, han ofrecido su vida, han trabajado aquí en este lugar, en el templo anterior, como servidores que han ganado también su pan con este servicio a la Virgen, sacerdotes, los laicos, las religiosas, todos los que han pasado estando al servicio de la Virgen. Por eso en este día de novena los vamos a poner a sus pies, vamos a poner bajo el cuidado de la Virgen, para los que ya han fallecido, para que tengan el descanso eterno. Los que necesitan trabajo, que lo puedan conseguir por intercesión de ella, y los que lo tienen, que lo puedan conservar y puedan encontrar la plenitud y la felicidad en lo que hacen. Por eso le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. San José Obrero, ruega por nosotros. Les doy la bendición final. Todo lo que tenemos para bendecir lo levantamos. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe en Dios y su promesa.
en don de escuchar y seguir la voz de Dios.